Dale mono, dale mono, dale mono. Se tiene fe el mono. Se tiene fe contra el arquero. Se la picó. Se la picó. Golazo del mono. Golazo, le salió el arquero a Torar. Le hizo tac. La de James Rodríguez en el mundial. Maestro de los maestros, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Antes de seguir viendo el video, te queremos que agradecer a los nuevos miembros del canal que son... Ya estamos subiendo de número, es otra cuestión. Son todos estos pibes. Ahí está la gente, les agradezco 1.000.000 que estén haciéndole el aguante al bigote. Seguimos para adelante con el video, no les robo más tiempo. Gracias, dice Casimo, y gracias yo también. Cuando te quedes sin energía, usalo al Beto. Sí, no lo usé mucho al Beto, no lo conozco, no le tengo mucha fe todavía. Es cierto que lo usé poco y nada. No lo conozco, viste, no, todavía no estoy familiarizado. Vamos de nuevo. ¿Cómo anda la vieja banda? Espero que bien. Si me seguís, sos un bigote. Si no me seguís, también, amigos. Estamos en Twitch. No, ¿qué Twitch? ¿Qué estoy diciendo? Estamos en YouTube y en Kick, las dos plataformas a la vez. Mirá el furcio que metí. Nombré a la morada. Estamos jugando el clásico, Boca vs River. Lo acabamos de perder porque soy un pecho frío terrible, básicamente. Lo perdimos por un penal que no... Un penal a los 90. Y lo erré. Nos fuimos al alargue y Boca nos metió dos en el alargue y se nos quemaron los papeles. Se nos quemaron los papeles. 21 de drible. El mono tiene 15. Ah, pero tiene drible común. Yo no me animo a meter al arquero sin dribbling. Me da como que es medio un regalo. Viene Marioni a romper. El mono le tira la Splendor. Tiki taka, tiki taka, tiki taka. Puta madre, dice. Tranquilo, Marioni, no necesita insultar. Lo deja tirado. Vamos a hacerle lo mismo a este flaco. Al número 8 de Boca Juniors. Lo deja tirado. Y yo creo que se la voy a dar a Pasaro. Porque Pasaro fue en el partido anterior de lo mejorcito. Pelota baja, la puta madre. Esto me arruina los ataques que me venga pelota baja. No. ¿Por qué la agarré el 3? Va el Chacho a recuperar. El Chacho que se tiñó el pelo. Para los que no se dieron cuenta, el Chacho tiene el pelo rubiecito. Le sacaron los ojos. Sí, no tiene ojo el chabón. Vamos a bajarla que el arquero no sale. Meón. Tranquilo, tranquilo. Se la vamos a dar al Beto. Me sale Meón. A ver si lo mareamos un poquito. Hola, ¿cómo hace River Boca? Es el segundo partido que jugamos. El primero lo perdimos 3-1, maestro. Y erré un penal sobre la hora. Si no hubiésemos ganado. Así que es la revancha. ¿Por qué no la agarró el mío? Pasaro. ¿Por qué no la agarró el mío ahí? No entendí. Lo encara al 7. Lo rompe. Lo rompe, lo rompe. Me la sacó. Meón y el 2. Están pasando cosas muy misteriosas, ¿eh? El arquero no sale nunca. Listo, eso ya. Lo tenemos que aceptar que el arquero no sale nunca. Así que hay que patearle. Vamos a darle un chute con el giro a ver qué pasa. Que estamos acá dando vuelta en el arco hace 2 horas. El 2 por booster. Encaja el 2 por booster. El arquero espera pacientemente a ver qué pasa. Especula. Sale volando. Y... No, eso evidentemente está seteado así. O sea, si sale volando no va a entrar. Nunca sigue de largo la pelota. Me cae a mí de nuevo. El Beto. Al Beto lo marca todo el mundo. Va el Beto igual. Se tiene fe. Salta el Beto Alonso. La perdió. Le cae al mono. Y el mono le pega a chilena. Que tanta vuelta.
Dale, estamos cacoteando el rancho a los perros. Gambi. Es todo de River el primer tiempo. Medón está caído. Todo de River el primer tiempo. Pase tres dedos por las dudas para no perderla. Perderla. Salta Marioni. Me la desvió el hijo de puta. Bueno, pelota alta. Medón caído. Si la dejo pasar, se va afuera. Metemos un chilenazo. Y me la sacaron, hijo de puta, boludo. Mirá que lo cascoteé, ¿eh? Prats recupera, Prats recupera. Bien. Bien nosotros, Nachito. Acá, mirá. A Kouda. Está solo. Perfecto. Vamos, River. Vamos, Millo. Dásela ahí. La agarra solo, sin marca. El Beto. El Beto Alonso. La perdió. Uy, qué linda pelota. A ver ahí. A ver ahí. Necesito marear al arquero. Una mareada. Eso. Gambín, pelota baja. Bajala. Es todo de River esto. Es un monólogo este primer tiempo. Transcurre todo acá. Y creo que Girolami desde al lado con el tiro 2 por booster. Lo tengo que romper, boludo. 2 por booster. Lo voló. Bien. La encastra. No puede ser, boludo. No puede ser esto. Y se fue afuera. Todo en el arco de ellos es. ¡Qué injusticia! Todo el arco de ellos transcurre, boludo. ¿Cómo puede ser que no entra la pelota? Dale, Baroni, rompelo. No jodas, Baroni. ¡Ja! ¡Fau! Bueno, me sirve. Qué difícil está esto, boludo. Concha de tu madre. Me da bronca que no me patearon nunca el arco, boludo. Ya me la veo venir. Es la primera vez que patean al arco, boludo. Es la primera vez que patean al arco. Gol de Boca. Qué impresionante, boludo. Qué impresionante este juego. Qué impresionante. Dejate de joder. La puta que te parió, Marioni. Concha de tu madre. La concha de tu madre, Marioni. Puede ser, boludo, qué mala suerte. Dale. Se la sacás. Me desmotiva esto, me desmotiva. No me sale una, boludo. Encima me hicieron un gol de mierda. Bien, Prat, carajo.
Dale, 40 segundos. Mono. Corre y en el 0 se le damos a Giro. No, no voy a llegar. No voy a llegar a patear. No llego. La voy a bajar a ver si puedo llegar hasta el arquero. ¿Qué hace Ginny? Bienvenido. Gracias, gracias por el saludo. No llego a empatarlo. Se bajó en el gol de ellos. Me mató, boludo, porque llegaron una vez sola. Sí, me arruinó. Tuvimos todo el primer tiempo en el arco de ellos, boludo. Y no le pudimos hacer el gol. Penal. Penal para River. Y la historia se repite. Penal para River, muchacho. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién patea este penal? Penal para River, de vuelta. Para irnos 1-1 en el entretiempo. Me tienen que decir otro pateador, por favor, les pido. Conciencia. Conciencia y cordura. Acá tienen a los 11. Elijan al pateador. Recuerden lo que pasó el partido pasado. Recuerden lo que pasó el partido pasado. Yo no quiero andar señalando gente. Pero... al medio de vuelta. Sí, pero me falta... Sacate el gorro, patea al Beto. Ahí va Alonso. Bien, bien Betito. Gol del Betito. Debuta en el... debuta en el tabla de goleadores. Gol del Betito. Yo no pateo más. No, no, ustedes me dicen el pateador. Después lo que yo haga en la... ¿a dónde lo pateo? Cae sobre el director técnico. Ustedes me tienen que elegir a la persona que están viendo en el partido, que está idónea, que está con fe, que está con ganas de patear, con ganas de romper redes. Después, si yo pateo como el orto, ustedes no tienen injerencia. Nos vamos 1-1 en entretiempo. Creo que hay un poco de justicia en el resultado, porque los habíamos cagado a pelotazos y ellos llegaron una vez sola y nos metieron un pepino. Así que me parece que el resultado está bien por ahora. Saca... yo no pateo más, dice Félix. No pasa nada. Mirá cómo me hace quedar mal. Al medio gol, boludo. Perfecto. Eso es un problema del director técnico, que le dice a dónde tiene que patear. Vos marcame quién patea. ¿A quién estás viendo pícaro? En el partido decís, el loco este se lo merece. Rompelo. El refuerzo de lujo que traque. Ya el tiempo se adjudica. Se adjudica la venta. Lo pusimos. Bien. Este boludo hay que frenarlo como sea. Agarró la camiseta, pararon la patada en la espalda. Fau, listo, y que saquen ellos. Listo, Fau, flaco, está bien. Amarilla, bueno. Cortamos el ataque. Es lo que había que hacer. Vamos. Y este va a patear el hijo de puta. Saba, amigo, están buenas las caras. ¿Viste, boludo? El Galáctico las hizo. Llegando al Vivostream. Hola, Vega, ¿qué haces, papá? Leo lo hizo este juego. El Leo Saba. La dejó pasar, se asustó. Se abató Baroni. ¿Sale Armani? No, quédate en el molde, Armani. Hola, Gobir, ¿qué haces, papá? ¿Te había saludado? Me parece que no. Gracias, Gini, las casacas también. Sí.
hubo ahí un préstamo de sprites, ¿no? Recuperamos. Sácala lejos. Saque de arco quizás. Salimos del fondo tranquilo, dice el técnico. Dejo mi like, después viene el partido, nos vemos. Oh, gracias Ginny, gracias por pasarte, pegarte una vuelta y chusmear. Te agradezco la visita. Viene el mono, sácate este lío de encima. Bien bonito de mi alma. Dale mono. Se tiene fe contra el arquero. Se la picó. Golazo del mono. Golazo, le salió el arquero a Torar. Le hizo tac. La de James Rodríguez en el mundial contra Japón. Tac, le hizo. Golazo. Recién llegó, amigo. Che, gala, muy bueno. El temita de Rockman le queda bien. Muy boque. Ah, es una canción del Mega Man. No me había dado cuenta yo. Tiene toda la pinta que es de Mega Man. Y hubiese puesto un tema más termo. No armes quilombo. Que hay armonía. No la piques. Fíjate yo lo neutral que estoy, que tengo un gorrito de gimnasia. Así no fue, ¿no? Bueno, el partido pasado me lo puse y agarramos un penal. Pero este es otro partido y estamos muy bien. No hay que cambiarse las cosas entre partidos, me parece. Creo que el error estuvo ahí. Vamos que estamos bien. Blocalo. Ay, pensé que lo había volado yo, boludo. Prats es la clave. Prats lo pone. Bien, Prats, carajo. Mono, corre. Buena, va bien la cosa. ¿Qué hace Salvador? Sí, venimos bien. La academia le ganó de puro culo a San Martín de Tucumán. ¿Qué, por Copa Argentina? Así que contento, dice. Y sí, si se gana está contento. Pasar de ronda en la Copa, como sea, hay que pasar. Yo le voy a aprender de acá. Con el Girolami. Corner. Quedan 6 minutos. Gambín, que tiene super pase. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner a Pasaro acá. El mono tiene 0, boludo. Y este 74, no puede patear nadie. Se la ve a Pasaro. Y que cabecee Pasaro, amigo, porque no tengo con qué. A dormir la hora. Sí. Tenemos el partido ahí nomás. Vamos a ver si la puedo dejar pasar hasta que llega el 9. Mono, pelota baja. Me sale el 2. Déjala pasar. La voy a perder. Es que no tengo nada que hacer con el mono. Dormirla con Alonso un poco. Sí, se la tendría que dar a Alonso. Vamos a ver si la puedo dar a Girolami para este lado. La agarro Strato, la concha del pato. Hacele fago. Se me complicó. Prats, sos vos. Hola Q, jaula de pájaro, totalmente. Bien, Prat, querido. La jaula de pájaro. Vamos a dársela acá a verlo. Gambín, bien, le agarró Gambín, listo. La tiene Gambín, se terminó el partido, gente. Este partido se gana. El mono dio todo, está en 0. No tiene más vida. No, está nada más. 0 tiene, literal. Bochón al área.
La perdí, boludo. Ese superpase la perdí. Ese superpase la perdí. Juez. Juez. Pítelo. Ya está el partido. Ya está el partido. No me digas. Ya está, árbitro. Ya está. ¿Cuánto va a dar? ¡Vamos! ¡Bien nosotros! ¡Bien nosotros! ¿Viene el gallinero? Viene el gallinero, tranquilos. Se ganó. Dios, cómo gustó, boludo. Es el final del fútbol de Argentina de este año. Fue grandioso. El campeón es River Plate. Lo hicimos. ¡Sí! Ganamos. Viene Meón a saludar. Le queda lindo el busito de Boca, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué está arriba de esos monopatines que ¿cómo se llaman esos que son que te parás y andas solo? No puede ser, he perdido con este. Este la repica. Meón, ¿qué pasó, papito? Te ganamos, papay. Tenés que ser más humilde, como nosotros. Uy, se re amargado. Se picó. Insolente, le dice. Pará una cosita, porque vos lo bardeaste primero. Así que, bancátela. Ambos capitanes se dan la mano. Copa Master, Napoli versus Celta de Vigo. Nos volvimos a Napoli. Salimos campeones. Salimos campeones con el gallinero. 2-1 a Boca. Nos vemos en el capítulo que viene.